Pues muy buenas, chicos. Además del evento de Riot de la LCS, fui invitado a una premiere en exclusiva para probar junto con otros 9 creadores de contenido, que ahora voy a ver si los recuerdo todos y os los puedo decir, este espectacular modo de juego nuevo, este universo que se llama Odisea. Antes que nada, quiero decir que quiero vuestro feedback sobre este modo de juego, es decir, que me digáis qué os parece. ¿Vale? Quiero que veáis el vídeo y que me digáis, pues mira, Manute, a mí me encanta, pues mira, yo creo que esto se podría mejorar, pues a mí esta parte me gusta y esta no, lo que sea, ¿vale? Entonces, para que todos participéis, vamos a sortear, como decidimos ayer en el directo, una figura de Jinx piloto, ¿vale? La nueva figura que ha salido, que está OP, para cualquier parte del mundo, ¿vale? Yo la hago llegar, si el ganador es de Australia, la hago llegar a Australia si hace falta, ¿vale? El caso es que participéis todos. Entonces, para participar, perdonad, quiero vuestro feedback. Entonces, suscribirse al canal, like al vídeo y dejar un comentario sobre el modo de juego, ¿vale? Lo que sea, en plan de, aunque sea me gusta mucho o no me gusta nada. O, ¿vale? Si puede ser cuanto más profundo, mejor, ¿vale? Porque se trata de que este modo cuaje y de que de alguna manera, pues Riot le dé valor a esto y siga mejorando para hacer exactamente lo que más nos gusta a todos, ¿vale? Llegar a hacer algo que realmente nos guste, que pulan los fallos y que por otra parte, pues mejoren lo mejorable y lo que esté perfecto que lo dejen, ¿vale? Así que nada, bueno, esta es mi partida, chicos. Este es el nuevo modo Odisea, es un nuevo universo, ¿vale? De momento lo van a presentar como un modo temporal que no podéis probar en el PvE, pero que saldrá hoy, si no me equivoco, para que todos podamos jugar, ¿vale? Y ya os digo, yo estaba aquí jugando con Jinx, ¿vale? Esta es mi partida con Jinx. En concreto, jugué 3 partidas en esta premiere en exclusiva. Y jugué, a ver, ¿quiénes estaban? Estaba Revenant, estaba Jackie, estaba Felipe, Alex el Capo, estaba Logi, estaba Sharin, ¿quién más estaba? Me estoy dejando gente, estaba Neve, no sé, seguro que me estoy dejando a alguien, Catacroker, el tío Barry, vale, bueno, creo que ya he dicho a los 9 y luego estaba yo. Así que nada, chicos, sinceramente, yo llegué ahí súper agradecido. Ah, estaba Jota también, súper agradecido de estar allí, ¿vale? Que no se me olvida nadie, seguro que alguien se me olvida. Si se me olvida, lo siento, ¿vale? Lo siento, es mi inexperiencia. El caso es eso, que yo estaba allí y bueno, pues se nos presenta un nuevo modo por fases, en concreto 4 fases, y el boss final, que es Kane, ¿vale? En este caso. Y no es un modo como tal que dices, porque mucha gente lo ha oído ya por ahí, dice, pero solo puedes jugar con 5 campeones. La realidad es que, vamos a ver, Riot desarrolla un nuevo universo, que es el universo Odisea, ¿vale? Lo que quieren hacer aquí es trabajar PvE de una puñetera vez bien hecho, ¿vale? Cosa que hasta ahora no se ha llegado a hacer del todo. Ha habido tonteos con el PvE, ¿vale? Como el evento de Guardián de las Estrellas y todas esas cosas. Pero como que no ha llegado a cuajar, ¿vale? Y aquí han dicho, vamos a hacerlo bien, vamos a crear un universo paralelo que no tenga nada que ver con Runeterra y vamos a empezar a traer historias. Y esta sería la primera historia. Espero que de muchas, porque está súper chulo, pero claro, necesita nuestro feedback y nuestro apoyo para hacerlo del todo bien, ¿vale? Así que ya sabéis, todo el mundo a comentar. Bueno, lo que quiero decir aquí es que, bueno, lo pasé muy bien en el evento, eso por descontado, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el modo de juego, la estética y demás. Aquí lo que se nos plantea en esta historia es que nos unamos a Jinx en la Estrella del Alba, que es su tripulación, ¿vale? Es su nave. Vale, y experimentemos en este nuevo universo un nuevo modo de juego con una profundidad sin precedentes en los modos temporales, ¿vale? En este modo podemos ganar recompensas limitadas y divertirnos de una forma diferente, así nos lo plantean, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, quieren trabajar en el que haya recompensas constantes en base a las historias que saquen, de tal manera que siempre tengamos un aliciente para jugar semanalmente o mensualmente. Depende de nuestro estilo de jugador, depende del tipo de jugador que seamos a este juego, ¿vale? Entonces, a mí, sinceramente, me parece que todo buen juego debe incluir una rama competitiva y una rama no competitiva, o digamos que sea, pues eso, en torno, que gire en torno al PvE, es decir, a jugar contra la máquina en común, pues eso. Por ejemplo, aquí el oro es global, la experiencia también lo es, a no ser que tengas mejoras y demás, que eso ahora vamos a hablar de eso. Pero vamos, se busca el rollo cooperativo, ¿vale? Se fomenta eso. Yo creo que todo juego debe tener una fortaleza en este sentido, ¿vale? Así que nada, de entrada yo digo, wow, estética cyberpunk me flipa, ¿vale? Los colores de las plantas azul rosa me flipa, las nuevas skins me flipan, todo guay, ¿no? Vamos a ver entonces qué tiene este modo realmente, ¿vale? Realmente en la primera historia dice que lo que tenemos que hacer es combatir en equipo para rescatar a Ziggs, ¿vale? Y podemos hacer a nuestros campeones más poderosos consiguiendo aumentos, que es un nuevo sistema de mejoras, chicos, que a mí sí, esto sí que me parece súper, súper, súper acierto por parte de Riot, ¿vale? Hasta ahora los sistemas de mejoras han sido runas, las anteriores maestrías, ya sabéis, que se basaban en darnos más estadística.
¿vale? Hacer que nuestras estadísticas fueran superiores. Pero ahora no, ahora lo que nos están planteando es directamente mejorar las habilidades o el potencial del campeón. Por ejemplo, estaréis viendo en este caso, en esta partida, recuerdo que yo era Jinx, Felipe Ceratrix, y fue el único inteligente entre los cinco que jugamos, que se puso bien los aumentos, ¿vale? Con lo cual vais a ver que tiene más nivel que todos siempre, porque los aumentos van a dar nivel base de por sí. Y luego aparte sus habilidades como que son pues más fancy, es decir, tienen más, por ejemplo la Q, veis que salta en cono y son tres bombas en vez de una, ¿vale? La E tiene más rango, no sé, en general la R se puede tirar varias veces, depende de los aumentos que te pongas, ¿vale? ¿Veis? Ahí la ha tirado una vez, ahí la ha tirado otra vez la R, ahí la está tirando otra vez. La cuarta, ¿vale? Pues eso, está OP. Además, fijaos que luego es como que no solamente la puede tirar cuatro veces, sino que además rebota como en mini R's, ¿vale? Que saltan alrededor, pues porque ha puesto otro aumento relacionado, ¿vale? Entonces, esta es la primera partida que jugamos, la primera partida que se jugaba en el evento. Y claro, no sabíamos todavía cómo funcionaba el sistema de aumento. Simplemente le dimos a jugar, teníamos pues eso, un minuto para configurarlo todo. Y no nos enteramos nadie más que él. Y yo creo que lo hizo a voleo, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, el caso es que pues eso, destacó en esta partida. Muchísimo más daño y demás, ¿ok? Así que nada, el sistema de aumentos lo que hace, como digo, es potenciar las habilidades, hacer que sean más bonitas, más divertidas. Cada campeón tiene las suyas y mejoran o aumentan de una manera diferente. Vamos a ver. Decir que hay 5 modos de dificultad, ¿vale? Lo que estáis viendo, evidentemente, es el modo sencillo. Entonces, para el modo sencillo, pues simplemente para divertirse, ¿vale? Nos lo vamos a pasar seguro. Da igual la composición de equipo, ¿vale? Nos lo vamos a pasar seguro. Y va a ser, pues, bastante dinámico, como estáis viendo. Los bichos caen bastante fácil, hay bastante oro, etc. ¿Vale? Hay 4 niveles de dificultad más, que son normal, hard, expert y onslaught. ¿Vale? El último modo lo vamos a ver al final de este vídeo. Y es realmente, realmente impactante y realmente difícil de jugar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para pasarnos este modo, que nos va a interesar por cosas que voy a hablar más adelante, querremos pasarnos este modo, tenerlo superado, vamos a tener que desarrollar estrategias. Es decir, cuando hacemos nuestra composición de equipo, aunque solo hay 5 campeones para elegir, podemos elegir de varias maneras. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Podemos hacer composiciones, por ejemplo, con 5 Jinx. Si queríamos que fuera conveniente, pues haríamos 5 Jinx. O 4 Sonas y un Yasuo, ¿vale? Si creemos que es conveniente, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar estrategias, sobre todo para los modos más difíciles, porque si no va a ser completamente imposible pasaros. Lo vais a ver cómo nos estallan después, ¿vale? Entonces, los campeones que podemos jugar en esta aventura son Yasuo, Jinx, Malphite, Sona y Ziggs, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es derrotar al malvado Kayn, ¿vale? Entonces, bueno, ya habréis visto trailers y demás. La progresión de dificultad lo que hace básicamente es que tengamos menos power-ups, ¿vale? Que los monstruos hagan más daño, que los monstruos tengan más vidas, que haya más cantidad de monstruos, que aparezcan los monstruos de élite y sean cada vez más. En el nivel introductorio no existen monstruos de élite, ¿vale? Y pues en general, pues la dificultad es muchísimo mayor, ¿vale? Con habilidades extra en los monstruos y demás, ¿vale? Luego, no sé, así más cosas que os puedo contar. Ah, sí, evidentemente está el sistema de mejoras, los aumentos, con lo cual no existen las runas, ¿vale? Y tenemos 2 hechizos de invocador, chicos, que son el Warp, que es como una especie de teletransporte más largo, pero que tiene un tiempo de desarrollo de habilidad mínimo, ¿vale? No es inmediato, es de 0,2 o 0,3 segundos de realización, pero aún así es super Warp, porque te flasheas mucho más lejos, como un flash poderoso, ¿vale? Y el segundo hechizo de invocador es resucitar, por si alguien fallece, pues que podamos levantarle, ¿vale? No existen los wards, ¿vale? Realmente no son necesarios, además tenemos el mapa completamente visible en la parte, ya sabéis, en la parte de abajo, y tenemos, pues eso, tenemos nuevos emotes y demás, que ya iremos viendo con el tiempo, ¿vale? Entonces, el sistema de aumentos consiste en 6 slots, uno de ellos permanente y 5 variables. Y dependiendo de cada campeón, ¿vale? Los aumentos son diferentes, ¿vale? Es decir, es un sistema mucho más desarrollado y por eso lo van a ir sacando, digamos, historias cortas con campeones exclusivos, porque desarrollan sistema de aumentos para campeón, desarrollan skins para campeón y, por supuesto, la temática, ¿vale? Es decir, es un PvE bastante, bastante elaborado, como 40 o 50 veces más de cualquier intento de PvE que antes ha hecho Riot. Es decir, tiene mi confianza plena y yo, sinceramente, quiero
que seamos constructivos, chicos, en los comentarios, ¿vale? Los que participéis en el sorteo, ¿vale? Para que Riot desarrolle favorablemente. Constructivo no quiere decir que digamos que todo está muy bien y todo es maravilloso, ¿vale? Si tenemos que decir que algo no nos gusta, lo decimos, pero de manera constructiva, de cara a que se busque la mejora, ¿vale? Que es lo que realmente todos queremos, tanto Riot como creadores como jugadores, ¿vale? Porque cuanto mejor sea el juego, pues mejor para todos, ¿vale? Entonces, ¿los aumentos cómo se consiguen? Pues, por ejemplo, se pueden conseguir pasándose una dificultad por primera vez, por ejemplo, la dificultad 2, pues te dará aumentos especiales para el campeón con el que te la hayas pasado. Derrotando a Kane por primera vez, tendrás aumentos especiales con el campeón que te hayas pasado, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que hay 15 aumentos por campeón. Es decir, bastantes mejoras, bastante visual, bastante divertido. Y que los aumentos además, pues dan más nivel, dan nivel base, ¿vale, chicos? Así que bueno, no sé cómo lo veis, pero a mí me parece muy interesante. ¿Qué más puedo contar de esto? Yo creo que ya hemos visto todo. Hay que decir que hay más de 20 nuevos modelos de enemigo, ¿vale? Desarrollados, es decir, no han cogido cosas que ya existan, se lo han currado, han hecho nuevos conceptos que luego vamos a ver. Y además están bastante chulos, por lo menos a mi juicio. Me gusta mogollón la temática, esta temática espacial que han desarrollado, ¿vale? Aparte de las skins y demás. Y luego, pues eso, los podemos, digamos, recolectar ahora. Fuentes de vida, fuentes de oro. Y bueno, en general nos van a salir plantas de oro que podemos incluso reventar para conseguir más. Bueno, en general hay coleccionables a lo largo de las de según avanzamos la partida y demás, ¿vale? Así que nada, chicos, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. La verdad es que es un modo muy completo. Es un modo muy completo, pero que aún van a mejorar más, ¿vale? Están esperando nuestro feedback. Por eso es que tenemos esto hasta el 8 de octubre, ¿vale? Y bueno, pues cuanto más podamos aportar a este modo para que lo mejoren, ¿vale? Pues mejor para todos nosotros. Así que nada, chicos, vamos a ver un poquito más de este gameplay, ¿vale? Que por supuesto son todos jugadas que he hecho yo, ¿vale? Son todo partidas que he hecho yo. Esta partida en concreto ya va por el... estamos haciendo el nivel 4, vimos la barra de progresión arriba, ¿vale? ¿Cómo va avanzando según nos pasamos el nivel, ¿vale? Aquí ya solo no sé qué está haciendo. Vale, pero bueno, en general, no sé, en principio, como veis, la barra sube bastante rápido, los bichos caen bastante fácil. Hay que decir que es el primer modo de dificultad este y que realmente vais a ver, después de derrotar a Kane, ¿vale? Que lo vamos a estallar ahora. Vais a ver cómo luego el modo dificultad 5, ¿vale? Que lo configuré yo, pues es casi imposible. Es decir, vamos a tener que trabajar mogollón de estrategia, ¿vale? Así que nada. Pasamos de modo. Ahora lo que hay que hacer aquí es, nos vamos al círculo central, cuando ya habéis visto antes, cuando ya hemos comprado. Es importante comprar aquí, los que lo necesitemos, para ir directamente porque vamos al jefe final, ¿vale? Así que si podemos comprar algo. Ya veis que mi build es bastante random, ¿vale? Simplemente estoy probando, no sé. Pero bueno, eso, que recordad, chicos, para participar en el sorteo de la figura, lo voy a volver a repetir mientras todos entramos en el círculo. Para participar en el sorteo de la figura, suscribiros al canal, like al vídeo y un comentario en, pues abajo, ¿vale? Sobre lo que pensáis del modo de juego, lo que os gustaría ver, pues eso, cómo os gustaría que se mejorara o lo que os gustaría que se quedara, ¿vale? Aquí está Kane. A mí esto me recuerda mogollón a la estética Diablo, pero hecha con, pues eso, con las historias de League of Legends, con lo cual me encanta, ¿vale? O sea, están buscando un poco esa combinación, ¿vale? Y a mí, sinceramente, eso me encanta. Bueno, pues básicamente, como estamos en modo de dificultad sencillo, bueno, tiene igualmente mucha vida, pero bueno, yo estoy parado pegando básicos. No hay nada que esquivar en el modo de dificultad básico, ¿vale? Cada uno tira sus truquitos. El que está estallando es Stix, porque es el que tiene los aumentos, ¿vale? Por eso está en el nivel que está y por eso está metiendo el daño que tiene. Le hemos estallado por primera vez, ahora estaría esta, sería la segunda fase, donde él se cura y pues en este caso tenemos unas bombitas que hay que esquivar y demás, ¿vale? Pero vamos, ya veis que no, todavía no nos hacen mucho daño, ni son muchas ni nada. Es decir, mira, aquí por ejemplo salen estos seres, ¿vale? De alguna manera bastante sencilla, podemos pasarnos este modo de dificultad 1, ¿vale? No tiene tampoco mucha gracia. Luego realmente la tiene según avanzas de nivel y tienes que, te ves obligado a trabajar estrategia, porque si no, no te lo pasas, ¿vale? Pero bueno, eso hasta que no llegue esa parte del vídeo no lo vamos a poder ver. Vamos a ver si le acabamos de rematar. Vale, nos mete una ulti combinada. Ya veis, pues eso, tiene las habilidades potenciadas. Y
Y no sé, bueno, yo es que me estoy imaginando historias. Yo sé que algún día Morde tendrá rework y podrá participar en este tipo de modos y demás. Yo sé que va a llegar, ya sabéis, para la primera mitad de 2019 el rework de Mordekaiser, sobre todo visual, y le meterán en este tipo de cosas. Entonces yo me imagino eso, chicos. En vez de derrotando a este tío, que está bien y tal, pero bueno, pues está yendo a la maza, ¿no? Todos contra Morde y que nos reviente. La máxima dificultad, que sea súper difícil, ¿vale? Que nos dé mazazos combinados. Bueno, y os podéis imaginar la cantidad de posibilidades, ¿vale? Hablo de Morde porque en este canal somos amantes de Mordekaiser, ¿vale? Y a mucha gente pues le hará ilusión. Chicos, también me podéis poner en los comentarios, si incluyeran a Mordekaiser en este modo de juego, ¿cómo os gustaría que se potenciaran las habilidades? ¿De qué manera? ¿Vale? Es decir, comentadme absolutamente todo. Quiero ver todo tipo de comentarios, ¿vale? Cualquier comentario constructivo. Vale, habéis visto cómo he tirado el Warp, ¿vale? Cualquier comentario constructivo es bien recibido. Y nada, ya creo que le hemos matado del todo. Vale, estamos recolectando ahora. Creo que ya está, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, decir que todo es global. Le hemos salvado el día, pone, nos da una puntuación final. Eso es super arcade, me encanta. Me encanta, sinceramente, ese detalle, ¿vale? Y ahora nos sale el icono de victoria, ¿vale? Porque nos hemos pasado la historia, ¿vale? Entonces, esta sería la primera parte. Ahora vamos a ver un poco la página web, ¿vale? Que nos plantean, dice, el universo necesita héroes. Vamos a ver. Aquí tenemos una pequeña descripción, ¿vale? Donde podemos leer exactamente lo que nos plantean. Me mola muchísimo la estética del logo, ¿vale? El logo de Odisea me parece súper acertado. Ya sabéis que yo soy diseñador publicitario de profesión, entonces, bueno, pues estas cositas las miro con lupa, ¿vale? No me importaría para nada tener merchandising de Odisea, porque la verdad es que está bastante bien. También, bueno, nos plantean el tráiler abajo. Sinceramente, esto os voy a dejar que lo leáis vosotros, ¿vale? Y que lo veáis vosotros. Lo que vamos a ver directamente son, pues eso, los campeones. En este caso, Yasuo, ¿vale? Pues nos cuenta un poco su vida, ¿vale? Nos da aspectos básicos. A mí, en especial, el splash art me parece brutal, ¿vale? Bueno, es que en general la estética, veis que tiene un lagarto en el hombro, además. No sé, a mí personalmente me mola un montón, ¿vale? Y luego aparte, pues abajo tenemos la biografía y tenemos un pequeño relato sobre canción y el lagarto espacial, ¿vale? Entonces, pues eso quiero que lo leáis vosotros tranquilamente, porque si no el vídeo duraría una hora y tampoco es cuestión de eso, ¿vale? Lo podéis ver, te dejo la página web abajo. Aquí tenemos a Jinx, que es una de, pues digamos, de las skins o de los aspectos que más me gusta, con ese pelo naranja, ¿vale? Y bueno, pues la personalidad de Jinx, por supuesto, sin perderla. Vale, grupo sanguíneo nerviosa, bueno, nos cuenta un poco así su mejor amigo es Malphite y demás, y lo mismo, biografía y el arsenal de Jinx, relatos que quiero que leáis, ¿vale? Igualmente sobre Ziggs nos cuenta un poco de historia, ¿vale? Le cabrea todo, bueno, pues eso, bordería e ira. Nos cuenta un poquito, pues ya sabéis, aspectos y luego biografía y compuestos explosivos patentados. También historia que mola leer, ¿vale? Para los amantes de lore. Pues os gustará. Aquí está Sona, que no habla y todo eso, ¿vale? Esta es otra de las skins que sin duda yo voy a tener. La quiero comprar, ¿vale? Y sinceramente, pues nos habla también, pues eso, biografía y nos cuenta un poco sobre Elora y lo que es y todo eso, ¿vale? Así que yo esta también la voy a comprar. Luego tenemos Malphite, que a mí esta en concreto no me gusta, ¿vale? No me parece nada que destaque nada en comparación con otras. Sinceramente, creo que se ha quedado un poco coja, ¿vale? Pero eso ya es una opinión personal. Y nos cuenta pues lo mismo, cuatro detalles sobre él y aparte pues eso, tenemos biografía y todo sobre Malphite, ¿vale? Para que nosotros podamos pues leerlo luego un poquito más tarde y demás, ¿vale? Y por último tenemos a Kane, que este sí me flipa la skin, me flipa, de verdad me flipa el pelo en degradado, me flipa todo, tío. Me encanta, así que no sé, lo mismo, cuatro aspectos, ¿vale? Sobre él, biografía y nos habla luego de Rust, ¿vale? Podemos leerlo absolutamente todo. Y no sé, yo en general, a ver, a las skins no me disgusta ninguna esa bola de Malphite, pero sin duda compraría a Kane, compraría a Sona y compraría a Jinx, ¿vale? Pero eso es una opinión personal, hay gente, por ejemplo, mis compañeros de evento les gustaba mucho la skin de Yasuo, ¿vale? Luego aquí tenemos relatos bastante, dice relato breve, pero son bastante largos, ¿vale? En concreto el primer relato es la tentación y esto que no está disponible, que es un test de personalidad de Odisea. Vale, espero que lo esté dentro de pronto, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco del arte de Odisea, ¿vale? Bueno, Splash Art de Jinx, súper guay, ¿vale? Con el tema de Splash Arts, cada vez hay más calidad en Riot, es una barbaridad, ¿vale? Si comparamos con los primeros, el de Yasuo también me gusta por el lagartillo ese, ¿vale? Realmente, ahí se ve un poco atrás a Jinx estallando, ¿vale? También tenéis aquí a Ziggs, ¿vale? Que está súper feliz tirando bombas.
El de Sona también me parece una auténtica flipada, como una especie de diosa, ¿vale? Y este, pues eso, la postura esta chulesca y demás, pues me parece espectacular, ¿vale? Con los de, no sé, me parece una locura. Aquí tenemos a Malphite, que es el que menos me gusta, como digo, con su compañera Jinx, ¿vale? Son mejores amigos detrás, pero este personalmente es el que menos me gusta. Y aquí tenemos una especie de composición muy rollo Star Wars, muy rollo futurista, ¿vale? Pues mola, ¿no? Fondo de pantalla, ¿no, chicos? A mí me gusta. Me falta una maza por ahí, pero mola. El universo, cómo lo han desarrollado, me recuerda a algunas partes de Guild Wars. La verdad es que me parece que está muy bien, ¿vale? Me gusta muchísimo, ¿vale? Este tipo de vegetación. Y luego aquí algún tipo de concepto de, pues eso, de pelea contra algún tipo de monstruos y demás. No sé, a mí me mola un montón. Siempre meten bocetos como diciendo, yo creo que lo que nos quieren hacer ver es en plan de esto, lo estamos desarrollando, todavía queda mucho por ver, ¿vale? Mucha historia. No me extrañaría que sacaran cómics de esto, ¿vale? No me extrañaría que sacaran, yo qué sé, tío, que sacaran libros o historias descargables o algo así, porque realmente esto da para eso, ¿vale? Da para hacer, para trabajar el universo muchísimo más, ¿vale? Esto es solo el inicio. Entonces, como digo, esto está hasta el 8 de octubre, esto no lo entiendo. Pues esto es la grieta del invocador, ¿no? Aquí hay algo que no entiendo, pero bueno, da igual. El caso es que esto está hasta el 8 de octubre y tenemos la oportunidad de que desarrollen bien esto, ¿vale? Y para hacerlo, pues eso, tenemos que dar nuestro feedback en los comentarios, chicos. Este vídeo lo van a ver seguro en Riot y todo lo que queráis decir de modo constructivo. Lo podéis poner eso en los comentarios para que ellos, pues, lo van a tener en cuenta seguro, ¿vale? Lo van a tener en cuenta seguro. Fijaos esta estética y pone Jinx Only la parte de arriba, que no suba nadie más, ¿vale? Se nota quién es el piloto de la nave. No sé, me mola un montón, ¿vale? Me mola un montón. Tenemos aquí esta especie de formaciones rocosas, ¿vale? Como lo plantean así, bastante geométrico. También me mola, ¿vale? Con ejemplos de vegetación, ¿vale? Un poquito de arte 3D. Y conceptos de robots, pues eso, muy cyberpunk, ¿no? Y pues eso, Yasuo y demás. No me mola esa barbita se la afeitaba. Igual que yo me he afeitado el bigote de mierda que tenía ayer, ¿vale? Pues esta vez yo a Yasuo le afeitaba su barbita esa. Aquí tenemos la estrella del alba, ¿vale? La nave. Tenemos este robotín. Y tenemos el lagarto que me encanta, tío. Yo quiero un icono del lagarto, tío. Está OP. El lagarto está OP, tío. Me encanta. Aquí dice, equipaos para la nueva aventura. Tenemos merchandising, ¿vale? Y la verdad es que está bastante bien, ¿vale? Para empezar, la figura de Jinx de Odisea, que es la que vamos a sortear, para el que se suscriba, dé like y comente el vídeo, ¿vale? Ya sabéis, quiero que lo haga todo el mundo. Y luego tenemos esta chaqueta de la tripulación de la Estrella del Alba, que está OP, pero que solo la vamos a poder conseguir, chicos, si nos pasamos el juego en la máxima dificultad. Así que ya sabéis, todos a trabajar. Luego tenemos estas tres camisetas, ¿vale? De Jinx de Odisea, camiseta de Malphite de Odisea y Sona de Odisea. Y ya está. Y luego las alfombrillas, ¿vale, chicos? Así que nada. Vamos a ver ahora. Un momentito. Aquí configuré el modo a máxima dificultad, ¿vale? Fue lo que hice. Y nada, pues básicamente. O sea, me dijeron, si metes este código, tenemos la dificultad 5. Así que yo cogí y lo metí. Sinceramente, cogí y lo metí. Y digo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues ahora voy a jugar Ziggs. Además, Felipe me ha enseñado a ponerme las mejoras. Con lo cual, nos ha enseñado a todos, vamos, mejor dicho, a ponernos las mejoras. Así que los aumentos. Así que vamos a trabajar con aumentos, chicos. Y bueno, pues en principio, yo que sé, Botas y Luden, digo, pues voy a trabajar movilidad, ¿no? Por el tema de que, pues nos van a. Va a haber mogollón de historias y demás, va a haber mogollón de habilidades, espero. Así que bueno, vamos a trabajar tranquilamente. Empezamos en la máxima dificultad y vamos a ver qué se nos plantea, ¿vale? Es un momento eso, aplicando CC y demás. Ya veis cómo las habilidades están potenciadas, ¿vale? Bueno, yo aquí tiré la R, no sé por qué. Vale, tenemos como una especie de capado de visión. Aparte, vemos que las cosas meten mucho daño. Salen una especie de rayos del suelo. Vale, yo empiezo a trabajar con el warp para esquivar. Era muy difícil porque ahora estábamos jugando a 231 ms, ¿vale? Pero bueno, aún así, pues. Yo intento que no me toquen, pero veis que mis compañeros de equipo ya están estallados. Malphite está, de hecho, a punto de morir porque está tanqueando. Yo estoy trabajando con el warp, ¿vale? Para esquivar lo máximo posible, ¿vale? Sinceramente creo que es súper necesario trabajar esto en este modo. Aún así ya veis que estoy siendo rodeado. En general no puedo hacer absolutamente nada. ¿Vale? No puedo esquivar nada. Estoy a punto de morir. ¿Vale? No sé qué hacer.
Por lo tanto, se necesita estrategia, se agrupará en alguna parte del mapa, se necesitará mucho CC, ¿vale? Yo creo que lo que se hará en este modo es agrupar en una esquina del mapa, ¿vale? Y pues eso, tener por lo menos tres personajes que hagan un alto CC, ¿vale? Para trabajar la estrategia. Segunda vida. Vamos a ver si ahora conseguimos pasarnos esto, ¿vale? La primera vez ha sido un desastre. Habéis visto que empiezo con el nivel extra por tener las mejoras, los aumentos aplicados, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si lo conseguimos esta vez. Pero vamos, ya veis que es como otro mundo diferente. Igualmente, metemos bastante, está bastante bien. Me guardo la R ahora, no la voy a gastar por gastar, ¿vale? Tirando aquí nuevamente la Q, vamos a ver cómo me desplazo con el warp, intentando no comer ese daño, pero es casi imposible, ¿vale? Es muy difícil, ¿vale? Vamos a ver, me quedo aquí un poco lejos de... Nos hemos separado, cosa que no sé si estará bien o mal. A lo mejor hay que separarse en algunos momentos y agrupar en otros. Habrá que ver, habrá que estudiar de qué manera salen los bichos. Aquí, por ejemplo, agrupan bastante. Fijaos que soy imparable mientras tiro la R, ¿vale? Esto es muy importante, chicos. Y aquí, gracias a eso, hago bastante daño, ¿vale? Y además, mi equipo ha funcionado bastante bien. Con lo cual, bueno, pues, dentro de lo que cabe, esto es muy diferente a lo que era antes, ¿vale? Aquí veis como me estoy escapando a 100 de vida, o a 10 de vida, o a 20 de vida, ¿vale? Y fijaos que no nos hemos pasado ni el 10% de la primera parte de la historia, ¿vale? Ni siquiera el 10% hemos hecho. Y lo estamos intentando hacer bastante bien. Yo sigo trabajando con el warp, sigo intentando sobrevivir. Mis compañeros están muertos y no les puedo revivir porque me estallan los bichos, ¿vale? Me estoy intentando quedar a revivir. Aquí he sacado a Jinx, ¿vale? He conseguido revivir a Jinx, pero aún así, pues eso. Tengo que seguir trabajando el warp porque si no me estallan. Y nada, igual otra vez a 30 de vida e intentando alejarme de los bichos, ¿vale? Vale, aquí no sé por qué me he curado. Eso es porque alguien ha cogido alguna mejora o alguna cosa. Pero bueno, igualmente estos bichos me están estallando. Lo que os digo, ¿vale? No es tan fácil como parece cuando trabajamos en la máxima dificultad. Aprovecho de otra R para poder sacar el máximo partido. Vamos a intentar revivir aquí, lo conseguimos, ¿vale? Con nuestro hechizo de invocador. Y lo mismo, trabajando con el warp, tenemos que acostumbrarnos a trabajar todo el rato porque es súper clave. Yo creo que esta partida la jugué bastante bien, pero aún así, pues eso, llevamos un 14% completado, chicos, ¿vale? Un 14% completado. Es decir, no es un modo gratis, aquí me estallan, ¿vale? Con una ulti rara. No es un modo gratis que vamos a jugar y nos vamos a aburrir en 2 segundos. Vamos a desarrollar estrategias, composiciones de equipo y demás, ¿vale? Y en este canal vamos a dar apoyo a este modo de juego porque realmente a mí me interesa y creo que a mis seguidores también que haya, digamos, un modo PvE bien hecho en Riot Games, bueno, en League of Legends, ¿vale? Y esto es una gran apuesta y a mí me parece correcto, ¿vale? Así que bueno, sin más dilaciones, aquí ya creo que muero, nos estallan a todos, se acaba y es derrota. Lo que quiero decir, participad a todos en el sorteo, suscribirse, like y dejar comentario. Y si os ha gustado el vídeo, os espero en el próximo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.